y además con las conexiones con ella, con la gran Mónica Aldehuela, que hoy no está fuera, sino que hoy la tenemos aquí en el plató en esta primera parte. Así que vámonos con ella, y con ella comenzamos hoy la sección El Buen Vivir. Adelante, Mónica. Y un día más tenemos nuestra sección del Buen Vivir con la doctora investigadora Violeta Rodríguez. Muy buenas tardes, Violeta. Muy buenas tardes, Mónica. Deseando de que nos trajeses ya algún otro tema. Cambio de estación, de temperatura. Lógicamente cambiamos nuestros armarios. Cambian nuestras muchas cosas nuestras, y entre esas cosas, el pelo y la piel. Claro, yo creo que es que era el tema por excelencia que teníamos que tratar, porque ¿qué nos está pasando a todos? Y yo me incluyo en esto. De repente en verano nos veíamos muy bien, radiantes, tal, y ha pasado algo, ¿no? Tanto en la piel como el pelo. Y creo que, pues, que podría ser interesante ver si podemos explicar por qué está pasando. Bueno, ¿por qué está pasando y cómo afecta realmente el cambio de estación a esto? Pues mira, piel, ¿no? Ahora nos estaremos dando cuenta que tenemos la piel más reseca, con rojeces, con descamaciones. Esto ocurre porque la barrera dermocutánea se ve afectada porque hay un cambio de temperatura, hay también una bajada de humedad, y claro, nosotros nos vamos intentando, o sea, nuestro cuerpo va intentando como adaptarse a estos cambios, y esta sequedad y esto que vemos en la piel es una respuesta de nuestro cuerpo que está intentando, digamos, normalizar o curar esto. Eso en cuanto a la piel. Y luego en cuanto al pelo, pues mira, pues yo creo que estamos todos, lo siento, un poco a ver, así. A ver. Esa es la prueba de... ¿No? Porque esto es porque estamos ahora en directo. Si no, si estuviese en casa, posiblemente se me hubiese caído. Eso suele ser la ley de Murphy, ¿no? Que estas cosas pasan. Pero creo que casi todo, pues ahora tenemos los cepillos mucho más llenos. Sí, sí, es verdad. Nos damos cuenta de que perdemos esta densidad. Y esto es porque nuestro pelo va en fase. Porque encuentro muchos pacientes que ahora están preocupados porque dicen, madre mía, es que se me está cayendo el pelo apuñado, es que me pasa algo, es que me voy a quedar calvo. A ver, independientemente de que haya causas de alopecia, es que el pelo pues tiene diferentes fases de crecimiento y coincide con una de esas fases, que ahora sí que les explicamos un poquito, con que en otoño es la fase de caída del pelo. Se caen las hojas y se cae el pelo. Sí, es que estamos súper conectados con todo, con, ¿no?, la naturaleza. Entonces, si quieres, podemos poner el vídeo y le explicamos un poco a los televidentes por qué se le está cayendo, venga, el pelo, ¿no? Vamos, pues fijaros, esos son nuestros, ese es un folículo nuestro, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos la fase de catagen, que es la que tiene el pelo de crecimiento, que puede durar varios años. Entonces, pues digamos que tenemos nuestro pelo que nos puede durar hasta 7 años, ¿vale? Después entra en otra fase que está como quieto, que ni crece ni no, y luego entra en la última fase que tenemos, que es ya en la que el pelo directamente se programa para dejar de recibir nutrientes y caerse, que coincide con nosotros, que se llama efluvio telogénico. Tiene este nombre tan bonito, pero significa que no te preocupes demasiado si se te cae el pelo, que si ya tiene algún problema, pues claro, consulta y daremos consejos, pero que es totalmente normal. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Lo que siempre hablamos, que parece un tópico, pero tener una vida que sea, o sea, tener una dieta sobre todo equilibrada, intentar hacer un poquito de control del estrés. ¿Esto para el pelo o para la piel? Esto realmente sirve para todo, todo, ¿no? Vale. Pero quizá con principios activos que podamos tomar o comer, quizá va un poquito más enfocada al tema del pelo, Mónica. Vale. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué complemento? Va a la farmacia y hay 500, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora? Sí. ¿Qué complemento? ¿Qué me tomo? Claro, ¿qué tomo? Pues como yo no soy amiga de ninguna marca, en realidad, a mí me gusta que los pacientes tengan su información. Entonces, es muy importante, si vamos a elegir para el pelo un complemento alimenticio que puede que nos ayude mucho, pues que sea muy rico, por ejemplo, en coenzima 10, que sea muy rico en zinc, en omega 3 y en omega 6. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Y biotina. Si podemos apuntar esos conceptos en nuestra cabeza, ver, nos ayudará. Ahora no tengo boli para apuntarlo, pero me lo guardo paso aquí. Bueno, esto en cuanto al pelo estábamos hablando. Para contrarrestar un poco esos efectos que nos produce el cambio de estación. ¿Y si hablamos de la piel, que nos comentas que también afecta bastante? Pues para la piel, yo siempre digo lo mismo, aparte de que esto sería aplicable a la piel también, pero luego tenemos pues nuestro cuidado casero, que puede ser pues de cambio de estación, por ejemplo. Pues un peeling que no sea muy abrasivo, que un,
No hace falta que vayamos a un sitio a hacernos un peeling. Podemos comprar productos que nos pueden ayudar a hacernos nosotros mismos un peeling en casa. Vitamina C, tanto tomada como en nuestra propia piel, ayuda mucho a regenerar y a las pequeñas manchitas que pueden salir después del verano, que a todos nos han salido unas más o menos. Muchísima hidratación, cremas que contengan ácido hialurónico, por ejemplo. Pues vale. Con este tipo de cosas ya empezamos a cuidar un poquito el cambio de estación en la piel. Vale, esto en cuanto al pelo tenemos claro, en cuanto a la piel también. Y hablábamos antes, me comentabas, microfat, nanofat, estos términos. Esto es una pasada ahora. ¿A qué se refieren y qué tiene que ver con el tema que nos traes hoy? Pues es un tema para mí apasionante porque cada vez la medicina regenerativa avanza más en todas las áreas, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta traer, es como, venga, voy avanzando con las cosas. Pero es que esto ya se puede hacer. Y esto es que cogemos un poquito de tejido del paciente, en este caso grasa, que casi todo el mundo tiene un poquito de grasa para poder escoger, sobre todo de la barriguita y tal. Este tejido se procesa, se filtra y nos quedamos con las células madre del tejido. Esas células madre podemos ponerlo en la piel para regenerarla, podemos ponerla en el pelo si ya estamos teniendo una alopecia que es algo más severa que el cambio de estación, en una cicatriz, en una arruga, en una quemadura, se pueden poner en cualquier parte que necesitemos regenerar. Es decir, que son tus propias células las claro. que nos las que estamos poniendo. Esta es una terapia que se está ahora practicando más y no se ha probado, o sea, se ha probado también hace poco. Y la verdad es que está dando resultados realmente buenos porque son las propias células del paciente, el propio tejido del paciente el que regenera el problema que tenga el paciente. Entonces, pues tenía ganas de explicarlo y nano significa que eso, que nos quedamos con la parte más pequeña de ese tejido, de esa célula, para utilizar su potencial regenerativo. Y hablabas de alopecia también, hay varias novedades en este sentido. Esto también me parece súper... Es que a mí me encanta todo, Mónica, pero es que hasta ahora en medicina muchas veces el tratamiento, aunque nosotros creamos más o menos lo que ha funcionado en paciente, pero no podemos evitar un poquito el ensayo error. Es decir, te pongo este fármaco y si te funciona, perfecto, y si no te funciona, pues varío a otro, y si no, a otra opción, ¿no? El caso es que ahora ya podemos intentar predecir, personalizar el tratamiento con test genético. Entonces podríamos saber de antemano con un paciente que, por ejemplo, tenga alopecia, qué tratamientos van a ser más efectivos con él, cuáles van a ser menos efectivos y, sobre todo, también si la alopecia tiene una causa genética, para abordarla de una manera u otra. O sea, que me parece que entramos en una era súper apasionante de la medicina. Que avanza la ciencia, ¿no? Muchísimo, muchísimo. ¿En qué ves tú que está avanzando más? Pues creo que el tema de la medicina regenerativa, sin lugar a dudas, va a ser en el futuro uno de los campos que más avances veamos y podemos ver tanto en enfermedades físicas, ¿vale? Como en enfermedades, como en cosas estéticas, pues que cada vez más el envejecimiento es algo reversible. Bueno, vamos a quedarnos o vamos a recoger un poco esos tips, esas recomendaciones para aquellas personas que nos estáis viendo, que queréis frenar esa caída de pelo que estamos teniendo con el cambio de estación. Esos cambios también que se están produciendo en nuestra piel. Violeta, vamos a condensar un poquito los consejos. Consejos. Primero, que nadie se asuste, que es totalmente normal tener el pelo que se cae, como hemos visto antes, o tener la piel más reseca o más apagada. Solo en caso de que ya veamos que de verdad es algo que creemos que nos preocupa mucho, pues consultaríamos a un profesional. Y si no, una buena alimentación, una buena suplementación alimenticia y un poquito de foliante, vitamina C y crema muy hidratante puede ayudarnos muchísimo al cambio. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Bueno, pues una tarde más en El Buen Vivir. Violeta Rodríguez, doctora investigadora con nosotros, nos traía este tema, como siempre, tan importante para intentar cuidar nuestra piel, también nuestro cabello, y vuelve pues en 2 semanas con muchas más cositas interesantes para contarnos. Gracias, Mónica, gracias, Violeta.